Nārā sāmbedhu jānta-bhāna, sābhye sūjī sāma madhuru sūjī, dhūrū sūjī. Ta sabziachayna, sumba, xasamda... Semgye. Semgye kezus. Ta niyik sor yungurwa. No. A... Re? Rebe? Niyik. Xasamda semgye kezus yungurwa. Nong semgye zuz. Ta yi semgye zuz shudyo yungurwa. No. Yungus. Da dile ya teres. Chanda nizil habes, samba yin rino suzo. Chile tuebe che, chanju sumja chongo, shingilo us.

Estamos en el punto número tres, que era la, la intención superior o la determinación y la generación de la mente de la bolchita. Este punto número tres que es a partir de la estrofa que dice, con el fin de rescatar a todos los seres transmigrantes de los vastos océanos de la existencia, solicito tus bendiciones para adiestrarme únicamente en la bodichita, a través del amor, la compasión y la intención superior, unidos con la técnica del montar, el dar y tomar sobre la respiración. Estrofa uh, 99. Uh,

Tomando a la respiración, sobre la respiración, hacer el dar y tomar, el tonglen. Observando al objeto con compasión, con amor, estimando a todos esos seres, se genera la intención superior o la determinación y es así como se va a generar la bodichita. <tomlen>

aspiración superior cultivar la intención superior y cómo generar la mente de la bodichita y entonces luego viene el punto número cuatro, que es cómo tomar la mente que aspira y la de compromiso mm -hmm. o en otras palabras cómo generar la mente de aspiración y la de compromiso mm -hmm. uh -huh. māhaṁ bāt chīmbak chība tsañcay tā, yā chī, khantrā chī yā thamzay chīmbay lāṅgā ndo nā, gāngā lāṅgā ndo sā, lāṅgā chīg rīs, kharsī u pāyā tsaā chī shio rādhī, tā, lāṅgā chīg rīs, o dhī sikā rāvā, tā tī kharsī yā u rīs nā, chānchū ine, yubbe tom, tom suni yare, ine, yubdum suni riz, namba kiaza, tombe, yudamshi, tijyo tsirum suni nyamla, ine, tibasungi, ine, tsirum, s'kasagora, ine, kasa, nizhidumbe tsirum, ine, ine, kasa, simjidunze tsirum, kio hachudu, tsirum, ine, tsirun nambasumla, ine, tibajibu tsirun 나 ine, ine, tsubali

La siguiente estrofa es la que dice, solicito tus bendiciones para que pueda dedicarme con entusiasmo a poner en práctica los tres códigos de moral mahayana y para refrenar mi continuo mental con los votos puros de los hijos de los conquistadores. El camino único seguido por todos los victoriosos de los tres tiempos. Cuando habla de los victoriosos de los tres tiempos se refiere a todos los budas del pasado, del presente, del futuro que el, el camino que han seguido para convertirse en un budas es, es uno, es un, por eso el único camino seguido por los victoriosos que ref, se refiere a la mente de la bodhichita, a generar la mente de, de la bodhichita. Y entonces aquí, en esta estrofa, nos está, nos está hablando de la bodichita de compromiso y la bodichita de aspiración. Cuando nos está hablando de poner en práctica los tres códigos de moral mahayana, se refiere a entrar en lo que es la bodichita de compromiso.

Entonces, ya sea que utilizamos el método de siete puntos, causa y efecto, o el método de intercambiarse uno por los demás, es para generar esa bodichita, por lo menos comenzar con la bodichita de aspiración, de aspirar a generarla. Ya cuando se genera esa mente, o cuando se están tomando los votos, los bodhisattvas, cuando uno se está una y otra vez recordándola y volviendo una y otra vez tomar esos votos es para reforzar esa aspiración que estamos deseando y así poco a poco se va reforzando hasta que llegue un momento en que pueda generarse la, la mente de la bodhisattva. Mm -hmm. Por eso dicen que <coughs> es muy importante que una y otra vez se haga el ritual de la toma de los votos de los bodhisattvas.

Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de la toma de los votos del Bodhisattva? Pues en primer lugar, el, en la primera vez que se toma, se tienen que tomar en frente de un maestro, del cual tomamos los votos. Hay un ritual donde se toman los votos del Bodhisattva. Una vez que ya se ha tomado de un maestro, entonces ya cada uno por su cuenta puede volverlos continuamente a estarlos. reactivando esos votos del bodhisattva. Ta mm de chogo -hmm. es un uh dado de shungchen mangu uh shu du uh ro la mo shu mon al mo ke bu shu yores ini ju ju na to ba yore ni ta da tun ju na la yores o tu o tu ju na la no no so ju ya chogo yores o Y bueno, el La ceremonia o el ritual de, para tomar los votos de bodhisattvas aparecen en muchos textos. Aparecen en muchos textos tanto versiones extensas como versiones más cortas, por ejemplo. Uh, está expuesta en el texto del bodhisattva Charyavatara y también está en la práctica de las sesiones. Uh -huh. Nāmchū, tōtō nēmbī yīna, tēyī chevashū yārēs, lamalā sōvātāngi yāndā, tēngi dūna sōvātāgī yāndā, tō sōsātū jan rālā yārēs, chūba yāgu pūgu rēs, chūba, chūba, tēngi dūna yārēna, mōnyā suno māngu sāgi yūsā rēs, kalaya kiasadi tēyā y bueno pues um, no va no va a explicar cada una de la que, lo que conforma el ritual porque es bastante pero uh, es importante continuamente tomarlo hacer la toma de los, de los votos y um, en donde bueno uno está invocando al maestro uh, se hacen ofrecimientos es también di dice también la cuestión de los ofrecimientos ese punto que también es importante, que se hagan una buena calidad de ofrecimientos. Y eh, si, en algo, si, si nosotros ponemos esfuerzo en estar haciendo esa toma de, de estos votos, entonces estamos poniendo en buen camino nuestra energía, nuestro, nuestro esfuerzo. Mm -hmm. ah, um. Entonces, de En cuanto a la bodichita de aspiración, podemos de hablar de dos tipos en los cuales se genera. ¿Te acuerdas de esto, José? Me acuerdo que lo explicó, sí que es verdad, sí. El, de son de, día, o sea. Con dos partes. Pero ya el detalle concreto ya no. Tengo la idea general de lo que es el, el, la bodichita de aspiración, la idea general, el deseo de ir a de conseguirlo, ya está. Cierto, y vamos a ir dando los dumbadiresa. Me estoy quedando, más o su su también somos y aquí este es un puerto que si sí es bueno que nosotros lo tengamos claro cuando hablamos de esta bodichita de aspiración se puede generar um, por un lado como un sueño algo que pues aspira y por otro lado como ya una decisión una una promesa, una determinación de conseguirlo. Rebas. Monom su de la su de linda, su de tamja de ma, sanje, sanje, que va a curche, o da, tux, le de la Da, choga su mi, pero yo, <laughs> choga su mi, Da, monsum tamja la ma, da, monsum labja, suji de la su Uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Pues por un lado es cuando, a de aspiración, por un lado es cuando hacemos la oración en la cual pues estamos pidiendo pues ojalá. Pueda algún día convertirme en un Buda para poder ser capaz de beneficiar en su totalidad a todos los seres. Está, de hecho, es, esta oración está reflejada también en el ritual. Al final del ritual es cuando uno dice es para, para poder beneficiar en su totalidad a los seres. Así que es como una oración, por un lado. Por el otro lado, la bolsita de aspiración... Esa es una. Y la otra de aspiración es cuando tú ya te comprometes a ello. Tomas como la promesa de decir, es que yo voy a, yo voy a seguir exactamente el mismo adiestramiento que otros han seguido para convertirme en un bodhisattva. Mm. Nsimjie matrawe kyule lamas, o toosle yunguris. Tse di la tse chi ma. Tse di, simjie manyambe kyule lamas. Njima chi ma simjie ta matrawe kyule lamas. Di njibadiraba. Njibasana, tindas nye yunguris. Tindas nye yungur, ta tangutila ya chiyo raba. I bueno, jine tanda duiwa didi njibadiraba se chima, maestro. Oh, maestro, ahí, la verdad es ni es, está el chile, changuile, ¿no? También, también es súper nana. Ah, sí, también. Entonces, una vez que nosotros ya, si hemos generado aquella bolsita de aspiración, la cual se compromete, en la cual tiene esa promesa de adiestrarse para alcanzar ese estado iluminado para el beneficio de los seres, entonces ahí podemos decir que hay dos aspectos. Por una parte, que se compromete con esta mente en esta vida para no deteriorar esa mente, para mantenerla y que no se degenere, y para que en las vidas futuras no se separe de esta, de esta promesa, de esta mente a la que aspira. Mm -hmm de mañana para tirar no, no sé, de... de... uh -huh. la primera que está la Thomas, no, 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 no. Oh? La primera que estamos hablando de la primera que estamos hablando de que en esta Sonja. Sonja, sí, me te La primera que estamos hablando de que en este... sí que se la. Van a ser potridas. La primera que estamos hablando, en la que dice que en esta vida esta aspiración que he tomado no se degenere, se divide en cuatro. Mm -hmm. Y entonces, y en segundo lugar, para que esta mente pueda ir aumentando. Hmm. Sí. Y para que esta mente... Para que esta mente pueda, a su vez, ir aumentando, mantenerla y que vaya aumentando el nivel de aspiración, entonces por eso se dice que hay que recordarla tres eh, oh. seis veces, mm. <laughs> que es generalmente lo que se hace en la práctica. Se va recitando tres por la mañana, tres por la noche. Mm

Lo pongo a Esto de que este punto que dice eh, que la mente no lo abandone es un punto también importante, especialmente si nosotros estamos hablando de las enseñanzas mahayanas, si nosotros estamos interesados en practicar y lograr estas enseñanzas mahayanas, este punto es uno que, un punto que nosotros debemos de conocer para que nosotros no abandonemos esta aspiración o esta mente o estas enseñanzas que queremos realizar las mahayanas. ¿A qué, a qué se refiere con esta mente que no abandona La, yo recuerdo en otras ocasiones no, no no recuerdo muy bien pero sí recuerdo que cuando estábamos viendo el comentario de las seis sesiones se explicó eh no abandonas. Si, se, si se toma la bodichita, los budas se complacen, porque es, mm, Y si se abandona, pues se abandona ese compromiso y se entristecen, por decirlo de alguna forma. No sé. Ya voy a pojar como son. Y que si, semquena, semquena, sangue, tamche, chogo, quién, y lloré. Gabo, no no estamos es que no estamos hablando de eso sino del abandono de es, um, que está el si esta mente lo abandona. se refiere a abandonar um, la

es decir, si lo ponemos con otras palabras, es una mente, es es no. es dejar un lado a los seres. Chanchus en Pangua de Repe. Es que insiste que no. Sejusem pensem, sejusem to, se jova. Don, hm, sejul baondo, sejusem tongdeu rogeu. Y na, sejul baonseo, sejusem tongdeu. Vale. A ver, lo que pasa es que sí, cuando nosotros abandonamos cuando cuando abandonamos a los seres, en el momento en que dejamos a los seres a un lado, entonces estamos dejando la mente a la bolchita. Pero lo que está hablando no es en ese sentido, no es en esa dirección. ¿Está? Casi que ahora son donadeu

Tō mōpōngsō tō tō lāpō kō yā rō wā, lō tāma sēnēn kō lāp jātāng kēyān tō kēyān rō wā. Ā sō? Nō, lō mē wō mā sā. Tēsān, sēm chē chīk. Sēm chē chīk sēn chō nō. Tē kālē kāpō tō yōnsā ma rē sī láo nā, chāng chū sēm tōng wā. Ā, es como si tú a un ser mmm, no dices por, por, para el beneficio de un ser hay que esforzarse tantísimo es demasiado y el sentirse incapaz de dejarlo entonces uno está dejando la mente a la bodichita y es como abandonar a los seres ¿Es una? sí se queda más claro así Sマージinee 10 khon nx Warner S ici kerdaan, semchare luka pornaol — ngana re la… — Semchare lupunwa, si, semchare lTe chamkmen j sultuan tuwaa —— Yes— —waa, soraja an miwacbaa, tuwaa, — Silverast one木 nkowehh, statistics org magazine thereby who it haldir wugart menga tuvruona, — Uh, vale, lo, el consejo que nos están, o el punto aquí que están diciendo que tenemos que hacer es no abandonar la mente de los seres. Porque en el momento en el cual nosotros abandonamos a los seres, que es cuando decimos no podré hacerlo, entonces estamos eh, dejando la mente en la bodichita. <laughs> si se lo pones, si lo explica así si queda más claro. Hmm. ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es Son y sopas. Son y sopas. Ah, y otra cosa que también tenemos que llevar a cabo es las dos acumulaciones. <coughs> Entonces, en total tienen que haber salido cuatro. Entonces los voy a repetir por si se me haya quedado alguno. ¿Vale? Son los siguientes: es primero recordar los beneficios de, de la mente de la bodichita. Para que esta vaya fortaleciéndose. El segundo lugar dice eh, el, el hecho de generar la mente, en la bodichita, seis veces, que dijimos tres por la mañana, tres por la noche. Y el tercer lugar es no, no abandonar a través de la mente o no abandonar con la mente a los seres. Y el número cuatro.

de la bodichita, la aspiración y que ésta no se vaya a degenerar, entonces, y también para que en el futuro, no, en las vidas futuras, no nos separemos de esta mente si se pueda materializar, hay que abandonar o dejar atrás lo que se le llaman los. Le puse un nombre mejor. Se llama las cuatro conductas negativas, hay que dejarlas atrás, abandonarlas. Mm -hmm. Y llevar a cabo las cuatro conductas virtuosas. Mm -hmm. ¿A qué ¿A se José? Ahora sí, esta pregunta es para José. ¿A qué se refiere con las cuatro conductas negativas? No recuerdo, lo siento, no recuerdo. ¿Mala?

al maestro. Sí. Número dos. Hacer que otros se arrepientan de sus buenas acciones. Número tres. Criticar a los que están en el a los bodhisattvas que están ya en el vehículo Mahayana. Y número cuatro es engatusar a los seres o engañar a los seres, engañar a los demás. Uh -huh y y bueno pues esto aparece en el Amrin estos estos cuatro puntos y los ahí en el, en el Amrin dan una explicación mucho más extensa de a qué se refiere cada uno de ellos y bueno y los las cuatro conductas virtuosas que debemos de cultivar son muy fáciles porque son lo contrario a las negativas mm -hmm. por lo tanto en conclusión hay que dejar atrás o abandonar las cuatro conductas negativas. De hecho, cuando nosotros no cometemos las cuatro conductas negativas, hacemos lo opuesto de ellas, estamos haciendo las cuatro conducta, las conductas virtuosas, porque son el opuesto. Y cuando nosotros cultivamos las cuatro conductas virtuosas, entonces estamos haciendo que en las vidas futuras no nos separemos, de esta mente de la bodichita. Y hmm. de cup de ya que que se burres, ya ni de ya chojin arsia usen, tu vas en buchu corun jugun debe, de lenga me shurus. Muzo toma si se va, ni no da buchan justo. Que van ver ya que no te dogma, pero son ya, Y de hecho, este punto es tan tan importante, Esto de las conductas, evitar las negativas, cultivar las virtuosas, que incluso el propio Atisha dijo: es una estrofa de Atisha. Con el deseo de entrar en la puerta del Mahayana, si uno a través del esfuerzo por eones se produce la bodichita, que es como el sol y la luna, entonces se disipa la oscuridad y se pacifican los tormentos. Mm -hmm. Y esto era en relación a la Bodhicitta de aspiración. Porque la y, y volviendo a repetir, la botellita de aspiración por eso se divide en dos partes el que desea el que es simplemente una oración ojalá y la otra que dice pues voy a voy a hacerlo pero la mente de de compromiso es cuando ya está involucrada en ello cuando ya la ha, la ha generado por eso está de compromiso ya no se divide como la anterior en dos esta no se divide Uh -huh. Y bueno, de, de nuevo, lo que es el ritual, el ritual está pues tanto en el Bodhisattva Charyavatara, como también ha dicho está en las seis sesiones, en muchos lugares encontramos este ritual. ¿Sí? ¿Sí? Y también dentro de lo que son los votos de los bodhisattvas es mantenerlos y evitar tener caídas que podemos tener caídas o faltas en relación a los 18 votos raíces o los 46 votos secundarios. 46 votos secundarios. Uh -huh. Pasamos entonces ya al punto número 2, que es cómo una vez que se ha generado la mente de la bodichita, cómo adiestrarse en su comportamiento. Uh -huh. Y aquí esta se, se está dividiendo en dos partes que son. No, dice. Es cómo adiestrarse en, gen en general en el comportamiento de los bodhisattvas. Esa sería la primera. El punto número dos sería cómo adiestrarse en especial en la visión profunda del camino medio. Sí. La primera que hemos dicho, cómo adiestrarse en el comportamiento general de los bodhisattvas, se divide en seis puntos. Se divide en seis porque es cómo adiestrarse en la generosidad, cómo adiestrarse en la ética, cómo adiestrarse en la paciencia, cómo adiestrarse en el, esfuer el esfuerzo gozoso y cómo adiestrarse en la concentración y cómo adiestrarse en la sabiduría. Así que pasamos al primero, que es... Um, a distrarse en la generosidad y es la estrofa 101 que nos dice solicito tus bendiciones para completar la perfección de la generosidad a través de la pauta de potenciar la mente que sabe dar sin apego es decir transformar mi cuerpo mi riqueza mi acumulación de virtudes de los tres tiempos en los objetos deseados por todos y cada uno de los seres mm -hmm. ¿Sí, ¿sí? ¿Sí?

Montos uh -huh. <coughs> Así que todo aquello que podamos poseer, que va desde nuestras riquezas, posesiones, hasta nuestro propio cuerpo y también todas las raíces de virtud que hayamos podido acumular, todo ello se lo doy a los seres. Que, que esto pueda transformarse en cada una de las cosas que cada uno de los seres desea y que sea capaz de darlo sin apego alguno y que de esta manera pueda yo conseguir desarrollar la perfección de la generosidad. En general, cuando hablamos de generosidad, y la perfección de la generosidad, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Y eso ya José no nos puede decir. Está listísimo para decirlo. Para hablar, sí, para acertar, ya no sé, pero para, para decir. La perfección de la generosidad siempre tiene que estar acompañada con. Con, se encuentra en la primera tierra y por lo tanto se tiene que haber realizado la visión correcta de la realidad y la generosidad sin más es lo mismo pero sin esa visión que no es poco claro es mucho menos parche en la una no un top ngonsum, tongpanyi ngonsum matona, chimpa resa, chimpa resa, tongpanyi ngonsum matona, chimpa resa, pachin, chimpe pachin maresa, tongpanyi ngonsum matona, re, tang, chimpe pachin seate tanga, chintan chimpa seate, tanga ranzu, sanxin

José, eh, y cuando hablamos de generosidad es simplemente el, el dar, como puede ser el dar desde objetos materiales, etc. Es el, la mente de dar, eso es la generosidad. Así que para que sea perfección de la generosidad es porque estamos hablando de un ser que ya está en el vehículo más allá y que además ha logrado la visión de la vacuidad porque aquí hay que tener cuidado no simplemente que haya logrado la visión de la vacuidad porque el hecho de lograr la visión de la vacuidad no significa que ha conseguido la perfección de la generosidad porque, entonces pregunta paloma si un ser logra la visión directa de la vacuidad significa que ha alcanzado la perfección de la generosidad ¿Un ejemplo? Yo eh, no. Nada. No he alcanzado ni una cosa ni otra. Nada. La pregunta era: ¿un ser que ha alcanzado eh, la visión de la vacuidad, si ha alcanzado la perfección de la generosidad? Uh -huh. Eso era. No. Por ejemplo, un bodhisattva que está en eh, el camino de la acumulación. Chanchu semba, chopa, mm. um, chopki lampa, mm. lampa, tirresa. Mm -hmm. mm. eh, Eso qué es? El que está en la, en el, un la bodhisattva la en brindia, el camino de acumulación, qué es? Es un bodhisattva, pero que no ha desarrollado la, la perfección de la generosidad. El pachinki pero que se la preguntó, no fue esa su pregunta, dijo: ¿Es posible que haya. A ver, si ha logrado la visión directa de la vacuidad, ¿significa que ha conseguido la perfección de la generosidad? Continúa contigo, Paloma.

Un ejemplo puede ser lo que has dicho, un arahat, también lo que has mencionado, un bodhisattva en el camino de acumulación o un bodhisattva en el camino de la, per, de la eh, perfección, en los cuales el caso, porque ahí puede haber bodhisattvas en el camino de acumulación, en la per, eh, no, preparación, per, en el, un bodhisattva en el camino de acumulación o en el camino de la preparación, Pueden haber ya logrado la visión directa a la vacuidad porque antes habían recorrido los caminos anteriores y no por ello tienen la perfección de la generosidad porque para conseguir la perfección de la generosidad tiene que haber llegado a la primera tierra. Pero en general, el. Llevar a cabo la práctica de la generosidad es algo importante. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. También podemos preguntarnos, si uno consigue la perfección de la generosidad, ¿significa que con ello se elimina por completo la pobreza del mundo? Desaparecen los la gente pobre, los mendigos, los necesitados? La respuesta es no. Cuando hablamos de la perfección de la generosidad es cuando

dar las posiciones, que eso, eso está muy claro, como es dar significa dar nuestras posiciones y dar también nuestras raíces de virtud, las acciones virtuosas que hayamos acumulado. Cuando hablamos de dar el cuerpo aquí hay que tomar en cuenta que hasta que no llegue hasta que nosotros no alcancemos un nivel determinado de logros, no, no debemos dar nuestro cuerpo. El propio Buda dijo, hasta que no alcances ese nivel de logro, no des tu cuerpo. Así que el dar el cuerpo podemos hablarlo en dos sentidos. Uno de ellos es dar, realmente dar el cuerpo, físicamente dar el cuerpo. Y el otro sentido es dar el cuerpo en manera de hacer como emanaciones de nuestro propio cuerpo. Y eso también es dar el cuerpo y lo explica que porque algunas personas cuando escuchan hay que dar el cuerpo pueda sonar como una barbaridad pueda sonar como algo imposible uy si hay que dar el cuerpo esto no lo vamos a conseguir pero por eso siempre trata de explicar, es que el cuerpo como tal cual darlo, no lo vamos a dar hasta que consigamos un nivel de logro en el cual cuando llegas ahí, dar el cuerpo no va a significar ningún mm, incomodidad ni mucho menos, no va a haber problema alguno de poderlo dar. Pero hasta que lleguemos a ese nivel. Mm -hmm. Y bueno, aquí ahora -la pues va a explicar, porque también en el comentario está explicado cómo se puede dar el cuerpo a través de cómo hacer, visualizar que lo estamos emanando. Y, pero teniendo claro que cuando hablamos de generosidad, es la mente que, que da. Eso es generosidad. El ¿Ah? dar.

la práctica de la generosidad se tiene que llevar a cabo sin libre de avaricia, que no se genere ni un poco de, de avaricia, sino es realmente el dar. Y el, y el hecho de simplemente y el hecho de dar objetos materiales a otros no es lo que hace que se complete la perfección de la generosidad. Mm. Porque la No, la Vale. Porque se tiene entonces, es adiestrarse en estas instrucciones de incrementar la mente de dar. La mente de dar que es

Entonces, entonces, sí. para que esta mente entonces para que esta mente de la generosidad para que podamos alcanzarla eh, entonces y aumentar esa mente de, de dar por eso se dan estas instrucciones en las que uno dice uno tiene que adiestrarse en dar el cuerpo, en dar las posesiones, en dar las raíces de virtud. Y una manera de adiestrarnos en ella es por lo menos a nivel, um, primero pues a nivel mental y nos familiarizando con ese deseo de dar. Tal vez... Nosotros lo veamos ahora como una oración, pero tal vez los seres santos pasan de ser una oración y son capaces de dar de esta manera. Lo importante es que nosotros al, al familiarizarnos con ella, pues vayamos desarrollando esa mente que puede dar. Mm -hmm. <tom> 이시기 nobu juu, ta yixixii nobu kialingii um, nama nakaan xiasi tato waa, nari waa. Nani tene, tene, ina samjee tamjee la, samjee kaaan ge, kaaan dobyaa mabu, tsaya mayabu, juu dee, ina, tanya mabu jang yuru jis, jiga jang. Yaan, te

es, pues visualizas que tu cuerpo se transforma en una joya que concede los deseos. Y ahí es cuando dice, para los que creen que existan joyas que conceden los deseos, pues imaginan que su cuerpo se transforma en una joya, no, en un cuerpo que concede los deseos. Y entonces se lo... Se lo das a todos los seres y visualizas que lo estás dando, que ese cuerpo que concede los deseos se está emanando y va dirigiéndose hacia todos los seres inconmensurables, incontables, y de esa manera se est estás satisfaciendo los deseos de cada uno de los seres. También lo que puedes visualizar es que tus cuerpos que estás emanando que conceden los deseos de los seres si los seres están padeciendo de un calor intenso imaginas que con tu cuerpo lo que le estás produciendo es una brisa fresca si están padeciendo de mucho frío imagina que con, eh, al emanar tu cuerpo le estás concediendo pues ese calor esa sensación agradable para el cuerpo si están padeciendo los seres de hambre o de sed pues imaginas que alemanar tus cuerpos a cada uno de los seres aquellos que tienen hambre aquellos que tienen sed pues les estás les estás dando bebida les estás dando comida a los que no tienen casa te imaginas que les estás dando casa es como si tu cuerpo se transformara en una casa para los que no tienen casa para los en comida para los que no tienen que comer y a aquellos que tienen eh, en, eh, enemigos que le, o seres que les están afectando, pues se convierten en seres queridos, en, en amigos, y todas aquellas cosas que van necesitando y que desean, pues se transforma en todo aquello que ellos desean. Y de esta manera eh, estás produciendo en todos estos seres felicidad y gozo. <laughs> Esto es una manera, es un adiestramiento que estamos desarrollando nosotros, una visualización. Pero yo sé también que a lo mejor algunos van a pensar, bueno, esto parece más como un sueño, <laughs> más que una realidad. <laughs> Pero dice, no es un sueño, ni mucho menos. Es algo que nosotros, es una práctica que estamos haciendo ya desde ahora, que podemos ir haciendo desde ahora, que va a ayudarnos a ir desarrollando realmente esa mente. Mm -hmm. Por ejemplo, se habla de, que, de las emanaciones y se habla de que el Buda puede emanarse. Emanar, emanarse. Mm -hmm. hacer emanaciones. Tu Juan Jorges, camba, tu Jorge camba Jorges, choque tan, va. Un meta de dos jabar, no te pese, va. Tu candi eh. Un chuga. Ajá. Un chuga Jorge, no choque con chuga, chuga que en tu jida pomo re yizida ajok edim bu

Porque también hay otras visualizaciones en las cuales, por ejemplo, visualizamos al Buda, al cuerpo de un Buda, al cual se le ofrece un baño. Y entonces, eh, y dice que no es que el Buda esté sucio y que haga falta lavarlo, ni mucho menos, pero es una práctica en la cual pues, también estamos haciendo este dar, en el cual pues invocamos al Buda, el Buda, imaginamos incluso el propio baño, la, la misma casa, la, esa, esa habitación completamente adornada, preciosa, al, al cual invocamos al Buda, el Buda aparece, imaginamos también que está lleno como de unas deidades femeninas, con mucha gracia, le acercan la toalla, le acercan el jabón, le... le le ponen el agua y todas esas cosas, es, es como un ritual en el cual se le está ofreciendo un baño. Y como todo baño, va saliendo esa agua con la que se lava el Buda, esa agua vieja que va saliendo, va saliendo por unos agujeros que están también en el baño, su desagüe, y esta, esta agua va dirigiéndose a los seres. Eso es lo lo estamos imaginando, que van hacia los seres, se va hacia los espíritus hambrientos, hacia los animales, y a cada uno de esos seres le está ayudando a eliminar ese sufrimiento que les está padeciendo, por, por, por ejemplo de hambre o de ignorancia en el caso de los animales y, y que con esta agua que ha salido de ese baño pues puedan alcanzar el estado de un, el, eh, alcanzar un buen renacimiento como humano. También pensamos en las en, la, en los reinos superiores, en los seres que están en los reinos de dioses, semidioses, que ellos también ojalá puedan convertirse con humanos, encontrarse con las enseñanzas, etc. Es una visualización simplemente y luego también al final de todo baño pues la, la, se le ofrece la toalla y se le ofrece una ropa nueva con la que se va de nuevo a vestir y adornar y todo esto es un ritual, perdón, todo esto es una visualización que nosotros estamos haciendo. En el cual, pues, es un tipo de um, adiestrar nuestra mente. Entonces, si hay prácticas en las cuales uno le está ofreciendo un baño al Buda y está visualizando todo esto, está acumulando méritos porque aunque no es real el, el baño que le estamos ofreciendo, es únicamente visualizado, mentalmente lo estamos ofreciendo y acumulamos méritos por ese ofrecimiento. Así que de, en la misma línea, cuando nosotros imaginamos que nuestro cuerpo se va emanando y va satisfaciendo las necesidades o deseos de los seres, pues también estamos nosotros acumulando méritos, aunque solo sea a nivel visual.

Y entonces, de la misma manera, ese incontable número de cuerpos que están emanándose de nosotros, que mmm, van a irse hacia todos los seres que están en los infiernos calientes, fríos, a los espíritus hambrientos, a los, al reino de los animales, también se va al reino de los dioses y semidioses, y entonces va... Este cuerpo que estamos emanando hacia todos los diferentes reinos donde se encuentran seres sirve para que podamos satisfacer los deseos que cada uno de estos seres necesitan y, y así poderlos pues um, poderles aliviar ese sufrimiento que están experimentando en cada uno de estos reinos al haber emanado nuestro cuerpo. Y que entonces logran obtener eh, y imaginamos también que al estar en contacto con estas con emanaciones de nuestro cuerpo que están satisfaciendo sus deseos, ellos logran eh, encontrarse con las enseñanzas completas y perfectas y practicarlas. Y ahora pasamos al siguiente punto, que es cómo

y estamos cumpliendo tres objetivos, satisfacer sus deseos, liberarlos de su sufrimiento, darle todas las condiciones excelentes. Cuando nosotros lo hacemos, al igual que cuando hacemos el ofrecimiento del baño al Buda, estamos acumulando muchos, muchos méritos y también, de alguna manera, también los estamos beneficiando porque estamos contemplando las necesidades de cada uno de los seis reinos de existencia. también mm -hmm y dice que se la pues voy a hacer preguntas porque como aparentemente todos lo saben y por eso no me preguntan a mí pues yo aprovecho para preguntarles carolina carolina ¿Eh? Lucre entonces ese cuerpo que nosotros estamos eh, ofreciendo ¿cómo, cómo tienen que ser cómo se ofrece esos cuerpos la manera de ofrecerlos la manera de darlos la nanchi, no pa' que agorpe también cuando es un son tanto, ando las más, ya ahora lo he explicado, entonces nada más estaba viendo a ver si se había comprendido no, pues como una joya que satisface los deseos, ¿no? y y si no, el buen y nada más estaba comprobando si estaba claro, porque no tiene caso yo seguir si no está quedando el punto claro. Cuando digo la la manera, ¿cuál es la manera en que hay que dar el cuerpo? Hay dos maneras. Una físicamente darlo o visualizando que lo estamos dando.

Dar el cuerpo, realmente darlo, dice, yo no sé vosotros, pero yo todavía no he llegado a ese nivel. Porque no puedo hablar por los demás, pero puedo decir que todavía no he llegado ya a ese nivel. Porque para llegar al nivel en el cual ya eres capaz de dar realmente físicamente tu, tu cuerpo, es porque ya has logrado, bueno, porque eres un bodhisattva y porque has logrado la visión directa de la vacuidad. En ese momento, cuando tienes estos logros, ya cuando tú te cortas el cuerpo para darlo, ni siquiera sale sangre. Sí. Y en el momento cuando tú llegas a ese nivel de logro, cuando tú das tu cuerpo y te cortas un pedacito, un pedacito de carne para darlo, mm -hmm. en el momento en que te lo estás cortando, solo produce placer y gozo y más y más gozo conforme más te vas cortando. Mm -hmm. Sin embargo, lo que sí ya podemos hacer es dar nuestro cuerpo a nivel, como ahora hemos explicado, visualizando que se lo estamos, lo estamos dando, se lo estamos ofreciendo a los seres. Eso sí que ya lo podemos hacer. Ese ofrecimiento de cuerpo sí ya podemos realizarlo. Uh -huh. Si lo practicamos, claro. Porque cuando hacemos ofrecimientos, ¿cómo se hacen los ofrecimientos? ¿Cómo se ofrece? Ya, pues, la... A, José. A José. Esta pregunta parece parece fácil, pero yo no ahora no sé qué decir, la verdad. Tú <laughs> es facilísima, por eso ya, ya, da todo. una respuesta. No sabría qué decir. No sé. ¿Mopa quién es? Muy bien, muy bien. ¿Haciendo visualizaciones? <mis> ¿Eh? no, <laughs> Chānduūs chani shūni, dē nōbu nam dē yārawāsi. Wāda nōbu dē ngonay, ini bēdi wāsē chāma dūni, nē, je, panā sāshī tam chani, da, chabagī, tāp sānsa chani tūsu mūni pūna, nē, je, chami pūgui nā, ra mēda pūgui nā, ra, wā tu, lū y genovulmu y tener que kankandesed y en la segunda de ya ne la lenta nada otro digo라도서 조바다 저부터 두고 있었 어 pues como lo que es lo que hacemos cuando se hacen las siete ramas en la rama de los ofrecimientos estamos invocando que podamos ser capaces de ofrecer como lo hizo Samantha Badra, porque no hay mejor ofrecimiento que el de Samantha Badra, y entonces visualizamos que estamos ofreciendo, pues haciendo un montón, montón, montón de, of de ofrecimientos. En realidad, ¿qué quiere decir? Que así como es ofrecemos también a nivel mental, visualizando que hacemos una enorme cantidad de ofrecimientos, es en esa misma línea cuando estamos ahora ofreciendo nuestro cuerpo es igual transformando nuestro cuerpo en esa joya que concede los deseos se lo estamos ofreciendo a los seres al igual que el ofrecimiento del baño también es a nivel visual y visualización y estamos también pues, ofreciéndole es decir los ofrecimientos también pueden hacerse a nivel mental. Mm. puyaa susu nyamnyi <mí> raa leweleme shio, shubaya zayla raa lekeme sta, nyamaa, jun-junan da tawa mangwa thansong aansi, o de thon kwaya de, o de nechi resi. shio puyaa zayla raa lekeme se, luye, zhuyne, nyamnyi shia. o tanda na xinda, Es decir, hay muchas prácticas en las cuales nosotros estamos visualizándolo. Estamos, y en esta es una, es una de ellas, en las cuales estamos visualizando que estamos ofreciendo un montón de objetos de disfruta a los sentidos, a todos los seres superiores, o en este caso más concreto, que estamos visualizando que ofrecemos, que nuestro cuerpo se emana y se dirija hacia todos los seres satisfaciendo sus deseos y... Entre, en, entre, es algo que ya podemos ir realizando, que podemos practicarlo, y en la medida en la cual nosotros estamos familiarizando con ese dar, pues entonces estamos acumulando muchos méritos. Mm -hmm. Aunque sea a nivel visual, también acumulamos méritos. Mm -hmm. Visualización. Mm -hmm. de visualización. Mm -hmm. <laughs> <Cup cover c Risas> Na, no <laughs> si. y bueno Gessela la está yendo los puntos más importantes el comentario no puede ir en detalle de cada uno de ellos porque si no no vamos a terminar así que ya pasamos al punto que nos habla de cómo dar nuestras posesiones Mm -hmm. y es igual que significa que imagine, que nosotros todas nuestras posesiones materiales que son inconmensurables muchísimas y imaginamos muchas que se las estamos ofreciendo hacia los, todos los seres satisfaciendo

Cuando damos nuestras raíces de virtud, pues nuestras raíces de virtud visualizamos que todas las acciones virtuosas, todas las que hemos acumulado en los tres tiempos, mis acciones virtuosas acumuladas en los tres tiempos, ahora se las estoy dando a todos los seres de los seis reinos de existencia. De esta manera, ellos están purificando todos sus oscurecimientos y las huellas de esos oscurecimientos y así sus mentes eh, logran liberar y alcanzar entonces el cuerpo de Dharma, en Dharma Kaya. <laughs> Tādi sāshādi khuwasuñuwa rāsana labdui naasunguwa rās, tia sāchi muxi wā laway labdui naasunguwa rās. Yīna juñchūguya qabsu dēkafti ngiyu sā rās. Tijinliyudan lungchūdan tuzungiwa tamzay kañ, simchikun ki tuñchukchi rī pambamiawa taa wā chās. Tamzay taa wā ñañiñ dēs, taali ñañiñ dēl chūbni, tamzay taa wā Um, todo esto, principalmente, estas visualizaciones que están explicando, principalmente aparecen en el texto de Shantideva que se llama Compendio de Disciplina. Y también se explica en el Bodhisattva Charyavatara, también de Shantideva. Y por eso, pero principalmente en el otro, el de compendio de disciplina. Y aquí menciona una unas estrofas que están en el Bodhisattva Charyavatara, que dice, sin ningún sentimiento de pérdida que pueda dar mi cuerpo, al igual que mis posesiones y todas mis raíces de, de virtud acumuladas en los tres tiempos para el beneficio de los seres al entregarlo todo, se trasciende la pena y mi mente logra el estado el estado de no sufrimiento el, el estado de más allá de sufrimiento. es mejor que, a, que a ahora es mejor que lo haga ahora es mejor que ahora se lo dé a todos los seres ya que ya que de todos modos, cuando me muera, lo voy a tener que dar. Mm -hmm. Cuando hablamos de la práctica de la generosidad, se divide en tres tipos de práctica de generosidad generosidad de dar objetos materiales, la generosidad de proteger la vida de otro ser y la generosidad de... Sempa, chimpa, ale. Sempa, y la generosidad de... Mi jipa, mi jipa, de, de... <laughs> kim, kim sumuyor, mm -hmm. Hmm. Ale, dice, ah, es que me, me equivocé a la hora de numerarlo. Sí, muy bien. Entonces. Hmm. Sí, sí. sí. <laughs> ya decía yo que raro, si es lo mismo. Y la tercera es la generosidad de, del Dharma, de dar las raíces de virtud. Hmm. de Ah, y, y que se la decía. Estos tres tipos de generosidad están comprendidos en lo que hemos hablado hasta ahora. Hmm.

Y por eso en la estrofa, cuando dice transformar, es decir, a través de la pauta del potencial, la mente que sabe dar sin apego. Transformar mi cuerpo, mi riqueza y acumulación de virtudes en los tres tiempos, en los objetos deseados por todos y cada uno de los seres, significa que cuando nosotros estamos ofreciendo nuestro cuerpo, que lo que hemos hablado es que imaginamos que salen emanaciones y se van hacia todos los seres y aquellos que están padeciendo de calor. Se les da una brisa fresca a aquellos que están padeciendo de frío, les da un aire cálido. Eso sería la generosidad de proteger la vida de otro. Cuando hablamos de ofrecer las riquezas, pues eso es el ofrecimiento de objetos materiales. Y cuando hablamos de ofrecer nuestras raíces de virtud, estamos hablando también... Eso se refiere a hablar de ofrecer el Dharma. Por eso es que estos tres tipos de generosidad están dentro de, la, de dar el cuerpo, riqueza y, y acumulación de virtudes. Mm -hmm. Incluso esto es muy parecido también cuando estamos hablando... Ya desde el contexto del tantra que hacemos visualizaciones donde se salen rayos de luz y esos rayos de luz salen, entran, vuelven a entrar. Toda esa visualización que hacemos es parecida a lo que estamos hablando ahora. Mm -hmm. Mm -hmm. Y también dice: bueno, pues um, como dice también en el texto de Niveles de los Bodhisattvas, dice, habiendo emanado infinitos objetos sensoriales, se ofrecen a los seres, se, se ofrecen a los seres los bodhisattvas son hábiles en el modo correcto de dar. Y como hace un momento también comentó, es la, todo esto eh, aparece también en el texto de Shantideva, del bodhisattva Charyavatara, y el compendio de, de disciplina, o también se le llama compendio de instrucciones. Es, lo mismo, es el mismo texto. Eh, y, y dice... Donde ahí nos explican el modo de dar, eh, cómo adiestrarse en dar. Eh, eh. Ah, y cómo los, el, el comportamiento de los bodhisattvas, ese comportamiento extenso de los bodhisattvas, implica también el ser capaz de dar siguiendo estas instrucciones. Aquí principalmente nos están hablando de cómo adiestrar nuestra mente a que sea capaz de dar, a generar, es <muchas> un adiestramiento para desarrollar esa habilidad de dar.

Algo también que es muy importante de mencionar es que cuando estamos practicando o adiestrándonos en el dar, el dar bienes materiales, el dar, que hemos dicho, el dar los bienes materiales sería la generosidad de dar objetos, objetos materiales, si nosotros tenemos objetos materiales, tenemos cosas que podemos dar y nosotros nos quedamos solo a nivel mental, solo visualizarlo, porque ya nos dijeron que eso es suficiente y que está muy bien, entonces nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Si tenemos la capacidad de, de dar, si tenemos objetos para dar, entonces hay que darlos. Ahora, si no tenemos objetos para dar, si no tenemos nada que dar, entonces no por eso nos limita a que no podemos desarrollar el dar objetos materiales, podemos hacerlo a nivel mental, pero si sí hay objetos materiales que podemos dar, hay que adiestrarnos a darlos. Cuando hablamos de la generosidad puede también traer ciertos conflictos. Uh -huh. y de hecho aparece en el Bodhisattva Charyavatara, en una estrofa dice si, so, si eres una puedes decir yo no poseo nada soy una persona pobre carente de de recursos no tengo ninguna posesión y pero eso no te impide para practicar la generosidad, porque puedes, pra, puedes practicar generosidad visualizando, imaginando que das objetos materiales, aunque no poseas nada. Pero ¿qué pasa si uno sí que tiene? Cositas para dar y dice: No, yo solo a nivel mental, porque ya me han dicho que eso funciona. Y entonces está diciendo: Ay, Buda, perdona que es que no tengo nada a que darte, pero te lo ofrezco todo a nivel mental. Uh -huh. ¿Qué pasa en ese caso? Uh -huh. Y esto aparece en el hambre Cuando uno tiene objetos materiales y no los da y solo se queda a nivel de dar mentalmente es como y decía no como no poseo nada lo ofrezco a nivel mental ese tipo de actitud es como la de una persona que está tuerta y quiere engañar a uno que ve perfectamente bien <tut> Uh -huh. Así que eso no hay que hacerlo. Si hay objetos que se pueden ofrecer, pues adiestrarnos a ir dando. Ahora, que si no tenemos nada para ofrecer, que eso tampoco sea una limitación que nos impida practicar la generosidad de dar objetos materiales, porque se puede hacer a nivel

ofrecerse. Pero también hay que tener sentido común. Si está y si estamos hablando de que hay una persona que está un poco desquiciada, que está muy alterada y nos pide un cuchillo, no porque somos muy generosos le vamos a dar el cuchillo o le vamos a dar la pistola. En esos casos, pues evitamos dárselo porque puede provocar daño. <laughs> también está la generosidad de proteger la vida de otro.

el camino, le enseñamos o le indicamos por dónde tiene que ir, eso ya se convierte en un acto de generosidad, de proteger al otro. También se dice que un acto de generosidad, de proteger la vida de otro es, por ejemplo, la gente que está en la cárcel, sacarla de la cárcel también es un acto de generosidad, pero también aquí hay que tener cuidado. Si sacar a esa persona va a crear más problemas, más conflictos, más cosas malas, pues mejor que se quede en la cárcel. Mm -hmm. También cuando estamos andando por la calle y a la mitad de la acera, pues hay un bicho, el hecho de quitarlo de medio también es protegerle la vida porque si sigue ahí en medio cualquiera puede pasar, lo puede pis, pisar y ahí se quedó el bicho. Entonces, el hecho de cogerlo y hacerlo a un lado, ponerlo debajo de, de un árbol, donde están las plantitas, donde donde la gente no no pasa, ahí ya le estamos protegiendo la vida. Mm -hmm por eso también es parte de nuestro adiestramiento el saber andar saber andar por las calles el estar atentos de cualquier situación como esta nunca así que cuando andamos por la calle no estar viendo tanto el cielo porque nos podemos pisar a, a un animalito y es verdad, cuando nosotros andamos por la calle también hay que mirar por dónde andamos porque podemos pisar a un bichito y eso no es correcto. Entonces hay que también mirar por dónde estamos andando y el hecho de tener cuidado también a la hora de andar ayuda para proteger la vida de otro ser, porque así cuidamos de no, no ma matar a un ser. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahora porque ya comienza el frío, pero cuando está la época de calor y la gente va a las playas, ahí hay muchas oportunidades para practicar. Mm -hmm. En muchas oportunidades, porque si nos encontramos un bichito que vive fuera del agua y se ha caído al agua, pues el hecho de sacarlo del agua y ponerlo otra vez en un lugar seco, le estamos protegiendo la vida. O al revés un animal que vive dentro del agua y está afuera, el volverlo a meter al agua es también protegerle la vida así que hay muchas oportunidades que se nos presentan en la vida en la cual podemos ayudar a otros seres ayudarles a protegerles su vida y es un buen acto de generosidad ¿Sí? ¿Sí ¿Sí? <laughs> luego también está la generosidad de dar el dharma Chi shengechi kukuyoma res. Kanda chi tibwecho na yaa, ti tibwa res, tibwa chi ma juu, chi laga sambu chiba la yaa, kaa juu noo rabo singi tiki, rabo shayab naa, choo jimbarendo go res. Choo shayada ala zyan res. Noo ti ma yungaygi chi taa, tibwa di, mahishanba Y para que uno pueda hacer la generosidad de dar el Dharma, ¿no? No, es, no hace falta estar sentado en un trono con una audiencia y dando enseñanzas. No hace falta eso. Simplemente cuando vemos que una persona que está cometiendo una negatividad, si nosotros eh, le, le damos un consejo y le decimos no, no hagas eso porque es algo negativo, no está bien, y, o le indicamos una manera correcta de actuar. Y para esto, no es porque nosotros conocemos que es una acción negativa y que es una acción virtuosa, entonces podemos identificar una acción negativa y darle un consejo a alguien para que no lo haga, para que lo deje de hacer, también se convierte en dar el Dharma. <coughs> Así que cuando nosotros estemos recitando esta estrofa, pues que nos lleve a reflexionar en lo que hemos hablado. No a lo mejor en que si hay un bicho en el camino, quitarlo y todo, sino que cuando estamos recitando esta estrofa, pensar que estamos, recordar que es dar nuestro cuerpo y visualizamos que damos que nuestro cuerpo se emana y satisface los deseos de los seres que nuestras posesiones se las ofrecemos a los seres y satisfacemos sus, sus deseos y cuando hacemos esta visualización o recordamos esto a la hora de estarlo recitando pues son más méritos los que nosotros acumulamos mm -hmm. Está... <laughs> yo creo que ya es mejor que nos tomamos el té esta hora.